Buenos días, amigos silvestristas y amigos de YouTube. Bueno, hoy nos encontramos en un nuevo diario, en la casa de mi amigo Sardi. Os voy a mostrar un poco a la pluma que se dedica y, bueno, y el montón de pajaritos que ha sacado este año. El chaval normalmente, pues, está trabajando como todos nosotros. La encargada ha sido su madre, Manoli. Y bueno, pues ahora veremos a ver el esfuerzo que esa mujer ha realizado durante el tiempo de la cría, para que podáis ver, pues, con las 8 o 10 colleras de pájaros, pues, el montón de pájaros que ha sacado. Desde aquí felicito a Manoli por su trabajo, su labor, su limpieza, como tiene el aviario. Y bueno, vamos a proceder a lo que es el tema de las plumas. Los tiene en opal, los tiene en negro y los tiene en alas grises. Ahora, paso a paso, os iré enseñando cada uno de ellos y también, pues, el montón de cría que ha sacado, que ya las tiene aquí en las voladeras para que procedan a la muda y, bueno, y estén en condiciones los pájaros como tienen que estar. Bueno, pues bueno, pues Salvi, vamos a empezar por aquí, por este ladito. Dame el móvil. Mira, aquí estoy en el aviario, como podéis ver. El aviario no es muy grande, ahí podéis ver, 8 jaulones de metro y ahí otros 8 de 60. Que en los de 60, como podéis ver, tan solamente hay 2 con pájaros, los demás están todos vacíos. Mirad, ahí tiene una collerita de jilguero que no ha podido ser este año, la ha intentado todo lo que ha podido, pero no han querido hacerle nada, ¿vale? Los jilgueros son clásicos, parvas. Y de momento, pues no. Y ya en las fechas que estamos, pues muy difícil de que los pájaros se la arranquen. Antes se lo he dicho, la pajarita la he visto que parece ser que está metida en muda, pues ya le va a ser imposible. Pero bueno, lo importante es que no pierda las esperanzas y que para el año que viene, pues que lo intente otra vez. Que siempre se ha dicho que el que lo sigue, lo consigue. Bueno, pues mirad. Ahí podéis ver, ahí tiene blanco, opal plata y opal en amarillo, ¿vale? Estos son los reproductores suyos, que ya prácticamente pues los tiene todos quitados, a falta de un par de colleritas que tiene ahí con pajaritos. Bueno, pues estos son los pájaros reproductores, mirad. Aquí idem de lo mismo, aquí tenemos los machos en opal amarillo, en blanco y opal plata. También para los reproductores. Mirad, aquí tenemos los negros, ¿vale? Y un par de ellos de ala gris. Que también son, pues, los pájaros reproductores de todas las crías que ha sacado. Mirad, y aquí, pues tiene también otros 4 pajaritos reproductores. Bueno, pues ahora vamos a cambiar al sitio de los alas grises. Mirad, ahí hay 2 opales en amarillo, ¿vale? Ya nuevos de este año. Y como podéis ver, mirad, esos son 4 alas grises nuevos de este año. Ahí los podéis ver en el color de la anilla. Y mirad qué preciosidad de pájaro, vamos. Espectaculares. Cuando los machos empiecen a coger color, pues serán calucinas. Bueno, pues mirad, aquí tenemos la otra collerita, la gris. Mirad, ahí tenéis el padre con el rojo ya destacado. Mirad la línea que tiene el pájaro. El pájaro es impresionante. Bueno, pues ese es el macho de alas grises. Mirad, ahí tenéis las hembras que están en el nido. Que me ha dicho antes mi amigo Sarvi que esa Sasha que tiene pajarito. Vamos a ver si se los podemos ver, Sarvi. Vamos a ver los pajaritos. Mirad, chavales, estos son 4 alas grises.
Mira cómo tiene la pájara de bonito y el nido súper limpio y perfecto. El pico por dentro rojo, rojo. Se ven que los pájaros están súper sanos. Bueno, pues estos son cuatro pollitos más de la collera esta de ala gris. Ahora os voy a enseñar los otros cinco, que son hermanos. ¿Vale? Ya, pues estos cinco son hermanos de los cuatro que hay ahí, que hacen unos 20 días, si es por más o menos, que los de este todo. Pues mirad cómo están también de limpios y de bonitos. Mirad cómo ya se le nota el marcado en gris en las alas. Pues lo que he dicho antes, cuando empiece el macho a echar color, pues van a ser unos espectáculos de pájaros. Mirad, aquí también hay otros pocos de alas grises y un par de ellos negros, todos son nuevos de este año también. Impresionante. Para que veáis ustedes que no hace falta tener un aviario muy grande para poder sacar un montón de pájaros. Que con echarle una poquita de cuenta y estar pendiente de ellos, pues tiene uno bastante. Mirad. Aquí tenemos los opales en plata. Ahí está la madre que estaba cogiendo plumas. Y mirad los cinco pollitos que tiene aquí todavía. Ya están prácticamente todos grandes para empezar a comer solo. Y la madre, que es esa, de la cola cortada, pues nada más se coge el pastillo porque podrá otra vez vencerlo y tendrá ganas de sacar otra puesta más. Bueno, pues esos son opales en plata, ¿vale? Y mirad aquí debajo. Aquí tiene de los negros, ¿vale? Aquí tiene la hembra negra. El macho se lo quitó porque no paraba de molestar a la hembra. Y bueno, y la hembra en ese momento pues estaba criando, y como podéis ver, pues sigue criando. Mirad qué espectáculo de pájaros, señores. Negros, negros como el carbón. Y mira cómo los tiene la pájara, precioso. Mira qué espectáculo. Impresionante de bonito, de verdad. Bueno, pues ahí podéis ver la pájara sola, y ella es la que los está criando. Ella es la última puesta y ya acabando de criar a esta gente, pues dará por finalizar lo que es la cría. Ya se está dejando de venir a calor. Y bueno, como podéis saber, ya se meten los pájaros en muda y ya el tiempo de la cría nuestra pues se acabó. Bueno, pues ahora vamos a proceder aquí para que veáis nuestra amiga Manoli, pues el montón de pajaritos que ha sacado este año. Ya os he dicho antes, salí con el trabajo, un poco más enreado, menos tiempo. A nuestra amiga Manoli pues le gustan los pajarillos. Es una ventaja muy grande tener una madre o una compañera que te apoye en una cosa que te guste. Y mirad, aquí estáis viendo pues los resultados. Ahí tenéis opales en amarillo y en plata, todos nuevos este año. Impresionante. Mirad, este es el sertón de los blancos. Mirad la cantidad de pollo blanco que ha sacado también. Mirad este, lo bonito que es, que viene tío con una moña en la cabeza negra. Pero por lo demás, como podéis ver, son prácticamente todos blancos, blancos como la naca. Espectaculares también los pájaros blancos, ¿eh? Bueno, ahora vamos a pasar a los negros. Y además de los dos que están criando la madre en el nido, pues mirad el montón de pollos negros que tiene aquí también.
Le he preguntado antes a Sarvi, me ha comentado que ha sacado entre todos casi unos 80 pájaros. Está muy bien. Para unas 4 o 5 colleras que tenía de pájaros hechas, pues es un espectáculo, ¿no? Sacar unos 80 pájaros. Y además de la forma en que están, ¿no? Que están sanos, 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 de pluma perfecto. Y bueno, pues mirad, y aquí abajo, pues tenemos otros pocos de ala grises, también mezclado con los negros, y mirad el montón que hay también. Bueno, pues este año, el que no haya podido sacar ningún jilguero, el que no haya podido sacar ningún jilguero, por lo menos este año con los canarios, se ha lucido. Y además a nuestro amigo Salvi le gusta mucho la pluma del pájaro negro. Es a lo que más cuenta la Chao. Y aquí podéis ver pues la categoría de ejemplares que tiene, ¿no? A ver si alguno de estos los lleva a concurso y los pone por lo alto. Porque los pájaros, si os digo la verdad, son de categoría. Impresionante. Mirad aquí arriba algunos negros de estos, la talla y como son, ¿no? Impresionante, vamos. Y de los blancos, pues mirad, aquí más de cerca para que lo veáis, mirad la línea de pájaro blanco que ha sacado. Bueno, pues chavales, pues este es el aviario de mi amigo Sarvi. Como podéis ver, no es gran cosa. Como podéis ver, no es gran cosa. Pero bueno, para él entretenerse en una cosa que le gusta, pues lo veo de escándalo. El sitio muy recogido, adecuado para los pájaros, tiene ventilación. No hace falta tener mucho para sacar un montón, sino estar pendiente y echarle cuenta. Bueno, pues mirad, aquí tenéis el teléfono de mi amigo Sarvi, ¿vale? Y de su madre Manoli, por si algún interesado está en adquirir algún pájaro de él, pues bueno, pues ahí tenéis el teléfono, se ponéis directamente en contacto con Sarvi o con Manoli y ellos dirán, pues, los que están para CD y los que no están para CD, y para que podáis acercaros a ver si hay algún interesado, ¿vale? Bueno, pues chavales, pues como siempre digo, ya no me enrollo más. Espero que os guste este vídeo. Yo le doy las gracias a Sarvi y a Manoli por abrirme las puertas de su casa. Y bueno, y dejarme que haga una cosa que me gusta, grabar y estar con los pájaros. Bueno, pues como siempre digo, ya no me enrollo más. Un saludo y buenos días, compañeros.